viendo que están cocinando, yo estaba viendo el diablo y Chocoyo que están, ¡hey, el fuego! ¡No sabemos qué hacer! Y el sapo también está ahí. Y pero eso es una gran llamarada y todo el volado de la cocina se derritió. Yo ya dije, no tiene lo que ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron mal? Se incendió, como, no sé ni cómo fue, pero cuando yo me di la vuelta... Sí, le dijiste vos. Ah, es que esa es de las cocinas nuevas, quizás no le socaron la boquilla y ahí estaba saliendo. ¿Pero la llamará en la boquilla o era en la cocina? Y era boquilla y estaba saliendo como estaba derritiendo todo, cocina, pero es que se, por eso es que ahora ya no tienen nada en las cocinas. Mire, ve, pero fíjese que estos pasmados, imagínese si el fuego hubiera ido para el tambo de gas, explota. A mí me asustó más la quemada, hija. Lástima que no vimos eso, pues sí, pero es que la Johanna vino a ver y dijo, no hagan caso, los bichos no están haciendo bulla. Pensamos que eran los bichos porque habían gritado. Y hasta Pei gritaba, al diablo, el Pei parece que gritaba también. Yo no le creo al diablo. Pero es que espere, me dejaba ahorita que ahorita que se procese. ¿Ah? ¿Ya no tiene ahí? Uy, yo lo andaba a buscar y me fui a encontrar con como esas princesas no saben ni cómo hacer hay que cambiar la pieza de la cocina. Hay que cambiar la cosa de la cocina. Pero si sabían que estaba fregada, porque la agarraron. Y todavía les dije. Yo no sabía. ¿A dónde tienen la fuga? Ah, bueno, esta pieza dije, chicos. Lo raro que desde allá hasta aquí les estaba viniendo ya. Porque aquí tenía una fuga, o sea que el gas venía, la llama venía corriendo de allá. No, chicos, que estaba saliendo el gas también. Por eso, pero para que haya llegado el fuego aquí, hay que haber retirado el fuego. ¡Puchica! ¡Juélame! Te apuesto que ahí ya dejó una cagadita la mujer. Mire, y ahí depende el suelo. El suelo. Chico me llamó. Es que aquí vamos de inútiles a inútiles. Sí. Y usted dijo que ellos iban a salir mejor que nosotros, camarada, pero... Tenían todas las posibilidades de salir mejor que ustedes, pero estos salieron. Cama, ¿y el corto va a arreglar algún carro robado a cocinar? Vamos a esquina del sabor, a ver qué. A ver qué tan sabor. ¿Ya ves que están allá? Mírelo, ahorita ya está tapando todo, cama. ¿Y este de quién? Tico. Ah, Tico, del chavo de la vez. Ve, pues ahí viene el tío. Ah, gracias a Dios, ahorita vamos por otro lado. Y esta babosada que hace aquí, Melo, se le encargo por favor, me la remolca para la basurero. Aquí no quiero ninguna moto que no sea de la sede, oiga. Bienvenido. Allá, en el solazo, déjela, por favor, Melo. Ahí la vamos a dar para que derrita esa carambada. No me vayan a abrir eso, que ahorita está bajo presión. ¿Qué crees que es mentira, pues vos? Johanna, si no la mueve vos, porfa. ¿La traes, por favor? Tapadito. Gracias. Siempre yo la voy a remolcar. La mesita. ¿Sabes qué diablo tiene? De taller. ¿Qué tan larga para la de la mesita con su borde espalda? ¿Qué onda? ¿Le traigo mi moto, cuidado? Le traigo mi moto. ¿Podemos traer la moto conmigo? Tráigala. La mesa sudada con la mesa de sudor con espalda va a cocinar bien. Mira, le comento algo que le hicieron al botecito. De esto también le dije. A ver, este botecito no estaba así. ¿Qué pasó? Reclamándole. Yo andaba buscando la pimienta. Y estos bichos hasta el papel me le quitaron. Reclamándole a la Daisy. No la conocí. Reclamándole a la Daisy que a dónde le había metido la crema de coco y que no sé qué. Yo le escuché. Me había metido la crema de coco. Pero mi papayito, desde que le dieron ese nombre a usted. Ya me acordé dónde era. Dígale. Desde que le dieron ese nombre a usted, ¿a qué le iba a tocar? Usted era el responsable de todo lo que iba a hacer. Y la Daisy, ¿qué tiene que andar aquí? Nada. Pero usted. Eso para el sudor, hija. Usted está. Menuda, tiene presión. Tiene presión, dice. Sí, usted tiene que tener. Papayito,
papás ahorita no estoy metiendo el tiempo para que sin destaparlo. Pelo, ¿qué le tocó cocinar a usted? Voy a hacer pollo en curry con carnita de cerdo en curry. Entonces lo tengo allá. ¿Y qué andas comiendo, mi amor? ¿De cuál? ¿Quiero bien? Paletita. ¿De los tuyos? ¿Ya apagado, mira? No, la piñata, ¿eh? Pues... Es de la piñata, ¿ven? Ah, sí, es de los Jacobes. Ajá. Este, la, ¿cómo te llama? La zarca quiere probar el arroz. Ah, sí, el arroz. Yo creo que ahorita, si lo abren, todavía no estaba para... La presión, ¿no? Pero, ¿dónde la presión? La presión. Destápemelo. Pero no se toques a un lado. No, destápemelo. Ay, no, ese no, del otro. Ah, no. Es que no hay de cuál agarrar. Sí, güey. Nadie probará. Tiene ahora chacalín. Campana. Ay, no. Sí, es que no. Observándolo bien ahí, por favor. Usted no se puede imaginar el sabor que sentí. A chacalín. Ay, no. No. No le digas. No, vamos a ver. No, traigan, traigan. Ahorita voy a traer la yona. De verdad, pues. Sugar, leche, limón, sal, cebolla, la carne, al pollo y al... Para marinarlo, supuestamente. A la carne, y chistín. Yo pensé. Mira, y chistín tiene el pollo, pero el jugo de limón, pero me cuando yo probé el arroz, yo pensé que era porque me había rascado aquí, va. Salado. El sudor. He dicho una pregunta. Cuando vos te metes el dedo así, ¿te has tallado o solo no, haces el mate? No, el cachetito. Solo hago el mate. ¿Por qué? Pero al gordito no le pareció porque él es bien delicado para eso. Y el que le tenías que hacer así. Por eso voy a agarrar con esta mano para ver que no es mi cucharita. Ah, entonces no le echó el agua. Este es el arroz de la presión. No, pero no está. A punto que iban a agarrar el tenazo. Ah, fue eso. Sí, está bueno, está suelto y todo. Mire, y si el gordo Melo está haciendo este arroz, entonces ¿quién está haciendo que está en la cocina? Ajá. El sapo. Él estaba haciendo lo que estaba allá, un sanguazón que estaba allá. Ah, pero es para los chuchi, ok. Ah, yo pensé que... Pero si el gordo Melo da el arroz a todos los bichos, la van a hacer porque... Ahorita vamos a ir. Yes. Ajá. Mire. Lo de ¿cómo se llama? Tu chiste. Limón. Pero me imagino que quiere cocerlo con mire, lo que le iba a decir de que el gordo Melo veo que está usando papa, va, para curry. Vos usaste papa para el curry. Curry. Papa. ¿Pero verdura o...? Solo lleva papa y zanahoria. Ayer lo mostré. Pero es que el curry no lleva papa. Pero es que esa no es papa, creo yo. Sí, es papa. Porque incluso... ¿De papa? Sí, mira, incluso el recaudo que trae en esa caja trae pedazos de papa y zanahoria. Pero es que vos podés sentir que es papa, pero a lo mejor es otra verdura que usan los chinos. Segura. Es que yo sepa, el curry no lleva papa. Vamos a lo de chistín. No, pero verdura puede ser otro tipo de verdura de chino. Vamos a ver los chistín, después vamos a ver los de Henry. Ah, mire, a ver, ¿dónde está el chistín? Fiador nuestro. ¿Y el pollo qué? ¿Y tu pollo? En la refri está. Está marinado y todo eso. ¿Lo tenés enfriando? No. ¿Está caliente? Sí. Ok. Es que aquí hay muchas moscas y me voy a quitar. ¿Qué? Campana son. ¿Qué es esto, chistín? El pollo. ¡Ey! Echámosle un poquito de sal y chile y ya se puede comer ahí con el pollo. ¿Pollo a la limón? ¿Qué diablo? Porque eso a limón huele.
Sí, sí, pero ahorita para quitarle la chuquilla. Ya se come. Ah, o sea que sí, le quita la chuquilla al pollo. Ya se come. Regularmente yo se la quito solo con salva, pruébalo, pero como. Ya se come, aquí, pruébelo. No, ya se aquí se quejan bastante. Chiquilloso, de... cochino, no nombre. Es que ya se come porque está cocido de tanto limón, pero tiene un sabor. Horrible. Nada que ver con lo que nos lo probaste hagan. Bien. Probalo otra vez para que no chistín. Probalo. A las 2 o 3 de la mañana. Este está bien, el de abajo. Feo. Peor. Sabor a vinagre. Ácido ese. Sí. ¿Cómo no vas a ver feo si se rascó las patas primero? Ah, no, es que yo les aprendí a ustedes, no hay problema. Pero está bueno. Sí, pero está bueno, corte. Hay otra comidita más. Sí. Restregalo bien, ajá, porque sal no le voy a echar. Entonces lo chupo de tus manos con la sirva. No, ya está no, y con toda la mano y más que ya lo tocaste. No, ya estaba salado. No, es que como ellos tienen costumbre andarse rascando los huevos, ¿va? Entonces la sal de ahí ya le echó aquí. No, cocinada saludable, por favor, chistín. Sí, no quiero ver ni una cocinada aquí, ¿oíste? A ver, ¿qué tal? Cocina primero limpio. Dios, con esos puntos que me van a bajar por esta chuca, entonces cocina ni modo, ¿verdad? Frijoles, son frijoles. Es que estaba haciendo un atol y lo moví así con las manos. Y se derritió un pedacito ahí. De No me gusta, ¿cómo tenés valor de tienen probar? Valor, mi. Ay, macala. ¿Qué pruebo siempre? Macala. ¿Qué es eso, según? Es que sopa de frijoles, agua, sopa de frijoles, no sé qué. Llama, mira, ven. Probalo, Neidy, probalo. También, pues. Espérate, te voy a dar. Hoy sí te voy a dar yo porque. Ya me dejaste muy chuco el pollo. ¿Cómo estamos? Yo creo que la otra niña tiene miedo a llorar también. ¿Quién? La otra niña, porque siempre que nos venimos acá se huye. ¿Cuál niña? La henra, la henra. Sí, se va, pues. Que venimos, ¿quién se va? ¿Y esto lo de henra? Mamá, ¿y esto qué van a hacer aquí? Porque ¿De quién es esto? De la niña. ¡Huela! De nuestra amiga. ¡Huela! ¡Huela esto también! ¡No! Bueno, yo. Eso sí está. Mire, ve. Ay, no.